Ameritaba en la celebración del Día Internacional de Turismo poder juntarnos después de tanto tiempo. Pensé que yo soy intendente, no tuve la oportunidad de juntarme a trabajar con todo el sector porque llegó la temporada y después vino la pandemia y vino toda la dificultad que es de público conocimiento. Hoy es la primera vez que podemos juntarnos ya a conversar, a celebrar y a prepararnos para esta temporada que viene, que seguramente va a ser muy prometedora. Prácticamente 2 años, y esto hace que uno tome carrera, vea la perspectiva de otra manera, tenga otra visión de las cosas, y ahora empezando a convocarse justamente con ellos y tratar de programar todo esto que va a ser la temporada que viene. Sí, nos cambió el modo de ver las cosas, al mundo, ¿no? Digo, nunca nos hubiésemos imaginado que iba a ocurrir una cosa como esta, pero es esto de renacer, retransformarse, ¿no? De reinventarse y tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos, actividades, todo lo que nosotros estamos haciendo, enfocado principalmente a las actividades al aire libre, que Capilla del Monte viene con un plan de gestión y de desarrollo de lo que es septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre, con un montón de eventos y actividades que seguramente nos van a servir para incrementar la ocupación que tanto necesitamos. En verdad, ese plan, ese proyecto que ustedes ya pusieron en marcha ha dado muy buenos resultados. Excelente, tuvimos a altos niveles de ocupación. Desde el primer fin de semana de septiembre, en aquella campaña venía Capilla una noche, te regalamos otra. Tuvimos muy buena repercusión, tuvimos entre el 65 y 70% durante los fines de semana de ocupación. Mucha gente trabajó en el medio de la semana también, así que muy alentador. Septiembre, que normalmente era un mes con una caída importante de la actividad entre 2 meses de fines de semana largo, le ha servido mucho a los operadores y a los prestadores para que tener un ingreso más, ¿no? Fabricio, los grandes eventos es como que van quedando un poquito, digamos, atrás para impulsar esto de, más que el turismo ecológico, el ambiental, esto de salir y estar en contacto con la naturaleza. Y esta nueva normalidad nos pone también en el desafío de trabajar un poco más parejito, ¿no? Durante todo el año. Evitar las grandes concentraciones, las masividades y trabajar más parejito sin perder rentabilidad. Y entonces a quienes nos toca gobernar tenemos que enfocarnos mucho en ese estudio. Por eso la idea de todo esto, de la campaña de fin, desde la campaña de septiembre, es motorizar a que la gente siga viniendo durante todo el año sin saturar el destino. Recién nombraba una palabra que se hizo muy común en este tiempo, que es la rentabilidad, ¿no? Y ese es el rol principal que va a tener el Estado, justamente tratar de trabajar en que vuelvan a recuperar la rentabilidad los empresarios. ¿Esto se puede lograr? Imagínate, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar el retraso de ingresos que tuvieron. Hoy estamos con indicadores muy buenos de rentabilidad. Lo que está dificultoso es, después de tantos meses de haber estado cerrado, es esa recuperación de tantos meses de pérdida, ¿verdad? Digo, por eso creo que el desafío nuestro como Estado es llevar adelante una política sostenida de desarrollo de actividades, de eventos, promociones, que hagan que la gente elija y siga eligiendo Capilla del Monte de manera sostenida durante todo el año, para que se pueda recuperar rápidamente todos esos entre 10 y 14 meses que tuvieron que estar cerrados los alojamientos y la actividad. Y acompañando a un querido amigo, a Fabricio Díaz, que me hizo llegar la invitación, a todo su gabinete, al sector privado de acá de Capilla del Monte, que están celebrando este importante día. Nosotros en nuestra localidad realizamos un video para agradecer a todo el sector privado que hacen de la cumbre, como decimos, uno de los lugares más elegidos, y que durante esta pandemia hemos visto cómo se ha modificado un poco la forma de hacer turismo, cómo se están eligiendo destinos como los nuestros, fin de semana tras fin de semana, con buenos niveles de ocupación. Y bueno, en esta unión de trabajo que tenemos entre los intendentes, que venimos trabajando ya hace un tiempo y que lamentamos que se haya tomado una decisión como la que se tomó desde la Agencia Córdoba Turismo, eliminando los directores regionales que había en su momento, que era el cargo que ocupaba Fabricio en la agencia y que también habían hecho el trabajo conjunto en las diferentes localidades. Yo, cuando era secretario de Turismo, trabajamos en conjunto y muy bien con todos los secretarios de Turismo en las diferentes localidades para lo que decíamos y entendemos que es más allá de vender cada una de las localidades y de mostrar los atractivos de cada una de las localidades, mostrar un poco la región de Punilla, porque cada una tiene algo diferente para ofrecer y porque el turismo ya hace unos años empezó a cambiar, que no es más el turismo de 15 días en una sola localidad, sino que se va moviendo, por lo cual entre todos, si trabajamos en conjunto, creo que nos puede ir bien.
Es importante esto que está mencionando, ¿no? Porque cuando hablamos de justamente el director regional, parecía como un interlocutor válido entre los municipios y el gobierno de la provincia de Córdoba. Hoy, ¿esa relación en el ámbito turístico existe de esa manera, es fluida como existía en aquel momento? No, en aquel momento era mucho más fluida porque teníamos a alguien más cercano con el que podíamos hablar y con el que podíamos hacer llegar nuestras dudas, consultas o realizar diferentes eventos con el apoyo de la agencia. Hoy la relación, bueno, tiene que ir un poco más arriba, hablar directamente en la agencia Córdoba Turismo. Creo que fue, a mi entender, un error no tener más este lugar, este espacio. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando entre todos, tratamos de trabajar en conjunto entre todos los secretarios de turismo, entre todos los que hacemos esta actividad tan importante, porque es la principal economía de toda la región, y creo que trabajándola juntos vamos a poder lograr grandes cosas. Pablo, cuando hablamos de la reactivación de esto que se viene para esta temporada, indudablemente el Estado tiene un rol importante. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de situaciones tales como tarifas y todo lo que hace a recuperar esa rentabilidad que han perdido los comerciantes, los hoteleros, los gastronómicos. ¿Cuál es la perspectiva que hay desde la provincia para tratar de paliar esa situación en el empresariado? Bueno, lo venimos viendo con planes, por ejemplo, programas, por ejemplo, el que ha sacado el Ministerio de Gobierno de Turismo de Nación, que es el Previaje, un programa importantísimo que ha hecho que se reactive y que se empiece a mover todo. Desde Turismo de la provincia creo que también van a poner todo lo que esté a disposición para que este sector, que tan golpeado estuvo durante esta pandemia, se vuelva a reactivar. Sabemos que el turismo es muy importante para la provincia de Córdoba, que tiene muchísimo para ofrecer y para ser uno de los destinos más elegidos, como ha sido en los últimos años, ¿no? Y por último te pregunto, Pablo, hay una situación que se está dando puntualmente con relación al el turismo de cercanía. Sí, creo que sí, hay que empezar a trabajar en las diferentes localidades importantes, que es un plan que hablamos en su momento con Fabricio, empezar a trabajar juntos con alguna localidad más cercana que tengamos, de empezar a llevar nuestra propuesta a las grandes ciudades que tiene nuestra provincia primero y después en provincias vecinas, que haga que los visitantes nos elijan, ¿no? Quisimos encontrarnos y hacer un agasajo para todo el sector privado que tan mal la ha pasado y volver a reencontrarnos para justamente volver a reafirmar esos lazos que con tema de la pandemia nos habíamos distanciado y bueno, está muy bueno que nos retomemos porque esta temporada se viene fuerte. De esta mesa de sabores seguramente van a surgir las mesas de trabajo. Sí, totalmente. De hecho, ya empezamos con capacitaciones con todo el sector, encontrándonos de a poquito en algunas mesas y demás para empezar a trabajar de lo que va a ser el plan de gestión turística del 2022. Pero sí, estamos muy contentos de poder reencontrarnos y en este lugar tan maravilloso que es Finca La Marta. Esta gestión de turismo que van a empezar ustedes incluye a todos los, digamos, estamentos que están vinculados al turismo. Hablamos de gastronómicos, hoteleros, de aquellas personas de agencias de viajes. Sí, exacto. Aquí nos encontramos justamente con todos ellos. Tanto sea con los dueños y también con algunos colaboradores del sector que también están muy activos y son los que también nos ayudan a llevar todo esto adelante. ¿Cuál es el principal desafío que encuentran? Ay, que se viene una temporada muy fuerte. Yo creo que va a venir muchísimos turistas y bueno, encontrarnos en una localidad que tiene tantos productos turísticos es justamente la comunicación y la poder difundirlos de la manera apropiada para que todo turista que venga a Capilla del Monte pueda conocer la real esencia de Capilla del Monte, que no se quede quizás en el centro, obviamente que todos lo visitamos, ¿no? Pero que no se quede en el centro, que pueda llegar a conocer lo que pasa en nuestros montes, los que son nuestras cascadas, poder conocer el dique de los alazanes y todos esos atractivos que nos llevan a conocer de la mano nuestros guías, nuestros prestadores de turismo alternativos, que es a quienes les valemos el 50% de nuestros atractivos. Gabriela, ustedes ya han hecho algunos globos de ensayo, si se quiere, ¿no? Como decía recién el intendente, algunas propuestas que fueron haciendo desde julio, agosto a esta parte, algunas que se cayeron porque se volvió a cerrar la localidad o por cuestiones sanitarias, pero este mes de septiembre también. ¿Eso le ha dado buen resultado y los predispone mejor para el verano? Sí, yo creo que empezamos muy bien en marzo con Findes, fue una campaña que comenzó para justamente romper con la temporada baja, romper con las medidas estacionarias.
y empezamos con estas medidas, cerramos en mayo, como todo el mundo, y bueno, en julio, cuando hicimos la reapertura del turismo, vimos con muy buena aceptación al turista de Córdoba. Y de toda la Argentina, ¿no? Pero Córdoba fue, creo que, los que más nos eligieron. Y por eso quisimos que cuando pasó todo el tema de julio, cuando pasó agosto, darles ese regalo que fue en septiembre, de poder regalarles una noche más de alojamiento, que eso hizo que septiembre revierta su historia, digamos, dentro del turismo. Por lo general es un mes muy bajo y resultó ser un mes muy bueno, con un 65% de ocupación. Y como ven, la verdad que la gran mayoría de los alojamientos están todos muy contentos porque se reactiva desde otra instancia, ¿no? Tenemos un buen julio, un buen agosto, un buen septiembre, octubre va a ser maravilloso, y consideramos que ya arrancamos esta movida y así no paramos hasta la temporada. Una iniciativa que desde el municipio nos han invitado a todas las instituciones, básicamente la Cámara de Turismo, están los comerciantes también, todos los hoteleros, cabañeros, de un día especial para nosotros, 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, y la mejor manera de arrancar y de festejar un día tan memorable para lo que trabajamos en el turismo, ¿no? Interesante, porque una reunión que aglutina gastronómicos, hoteleros, y pensando ya en lo que va a ser la temporada con las nuevas restricciones o la posibilidad de que tengamos de disfrutar de un verano distinto a lo que fue el año pasado. Desde ya, con muchas expectativas, vemos que hay muchas consultas, estamos preparándonos ahora para un fin de semana largo que lo tenemos próximo, acá el de octubre, con mucha capacidad total, completo Capilla del Monte va a estar, y yo creo que todas las localidades también, o sea que bienvenido después de tener que sufrir durante muchísimos meses esta pandemia, y bueno, esperemos que se reabra y que trabajemos todos a conciencia y nos cuidemos entre todos, ¿no? Cuidándonos, creo que esto vamos a salir adelante, que creo que es fundamental para que la parte turística y, como decís, lo gastronómico, todo lo que es el sector, pueda salir adelante, de que nos llevó mucho tiempo de parate, ¿no? Un desafío importante, ¿no? Porque tenemos que combinar varias cosas, los aspectos económicos, la situación del país y también la situación sanitaria. La verdad, hay que combinarlos todos, pero bueno, Capilla del Monte está preparado para eso. Nosotros en el verano de 2021 hemos trabajado, no hemos tenido ningún caso en Capilla del Monte en lo que es en el sector turístico. Lo hemos trabajado mucho a conciencia, con todos los protocolos, y bueno, también inculcamos a todo el sector que siga manteniendo el tema de los protocolos, el tema del alcohol en gel, el uso del barbijo. Nosotros lo vamos a seguir respetando, tomar la temperatura, y yo creo que es la única forma que tenemos de cuidarnos hasta que podamos salir de esta pandemia. Lo importante es esto, ¿no? La expectativa, que es muy buena. La expectativa es más que buena y más que alentadora, y con los proyectos que uno va viendo a futuro, yo creo que vamos a tener una excelente temporada. Diría que la mejor temporada que vamos a tener. ¿Hay plan A y plan B para esta situación? En realidad, el único plan A que tenemos nosotros, no hay plan B. El plan A es trabajar. Lo único que necesitamos nosotros es trabajar, y vamos a darle lo mejor al turista para que venga y disfrute de Capilla del Monte, que es un lugar maravilloso.